Hola a la gente de Campo Global, volvemos a encontrarnos y esta vez para abordar un tema que tiene relación con la entrevista anterior, que justamente estaba cargada de conceptos y de un desarrollo de prácticas que tienen que ver con un buen manejo de los animales, pero además cuidando aspectos que muchas veces no se tienen en cuenta. Y en esta ocasión estamos hablando con Marinela Rabainera, quien es médica veterinaria, egresada, si no me equivoco, de la UNICEN. Y que, ha tenido un desarrollo especializado en la producción lechera, con experiencias tanto en la facultad como en empresas y también particularmente, y que una de sus especialidades tiene que ver con el bienestar animal, un concepto al que, algunos lo tomaban tradicionalmente como algo teórico, algo idílico, pero que cada vez se está instalando más. Como un modo de manejo que incluso genera beneficios económicos a los productores. Mariné, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Damián? ¿Todo bien? Muy bien. Y bueno, en tu experiencia, ¿qué fue lo que te llamó la atención a poner acento justamente en las prácticas de bienestar animal, que de pronto, como decía yo antes, eran un poco miradas así, medio de soslayo? Cuestión casi poética de la producción lechera. Sí, yo creo que hoy en día estamos, por lo menos trabajando en lo que es bienestar animal, estamos todavía muy lejos de lo deseado. La Serenísima ha lanzado programas y proyectos de bienestar animal y Procal está dando una certificación de bienestar animal. Ellos son, la verdad, que los que más saben en estos temas, pero los que andamos en el día a día con los animales, por ahí nos interiorizamos porque vemos a los animales incómodos. Nosotros como veterinarios creo que somos encargados de procurar la producción que el animal tiene que lograr, que muchas veces nos exigen, pero también la producción no va a estar si el animal está incómodo y no tiene cumplidas sus necesidades básicas. Muchas veces hablamos de genética y no tenemos animales que no tienen dónde tomar agua. Entonces, ¿qué genética se va a expresar en el animal si no estamos cumpliendo sus necesidades? Claro. Y bueno, para introducir a aquellos que no conocen este concepto, ¿no? ¿Cómo podés definir el bienestar animal? Yo lo defino como el estado físico y mental en el que el animal transcurre tanto, o sea, mientras vive y cuando muere. Porque muchas veces tenemos condiciones ideales mientras el animal está vivo y mientras nos sirve productivamente, y después tenemos por ahí un animal enfermo, no sé, que se abrió de pata y se descaderó y se luxó la articulación coxofemoral y ya sabemos que se va a morir, entonces lo dejamos ahí tirado que sufre y que se muera. Y para mí eso está muy mal, es horrible. Yo creo que le debemos mucho respeto a los animales y que debemos de tomar la decisión de hacer una eutanasia como con un protocolo veterinario como realmente se tiene que hacer. Claro. En general, en el manejo tradicional, se supone que los animales son resistentes a ciertas incomodidades, como pueden provocar algunas enfermedades, producto de la humedad, especialmente en las patas, o las mastitis, o demás, ¿no? Pero los estudios que se han acentuado en los últimos tiempos demuestran que tratando de evitar ese tipo de molestias, los animales no solo se sienten mejor, sino que además también tienen una mejor producción. Claro, el animal, por ejemplo, te doy el ejemplo por ahí más utilizado, cuando los animales los llevamos al tambo, estamos hablando de tambos rústicos, los llevamos al tambo y los arreamos con perros y los apuramos y después bajamos a la fosa y los estamos gritando y, a ver, tiene que haber un estímulo, hablamos de un despunte para que haya un estímulo de la bajada de la leche, que ese estímulo se vaya al cerebro, que se produzca oxitocina y baje la leche. Pero por otro lado, los estamos reasustando, la liberación de catecolaminas, de adrenalina, inhibe todo eso, la leche no baja, no tenemos la producción deseada, la vaca se va con una leche residual superior a la que debería de tener y seguramente va a ser una vaca propensa a mastitis. O sea, el malestar del animal no termina ahí, el malestar del animal ahí recién empieza, porque después va a terminar con mastitis, que es peor todavía, que muchas veces decimos, le doy un antibiótico, pero no le doy un antiinflamatorio. No, la verdad que yo veo cosas que son como una locura y que muchas veces cuesta que los productores te escuchen y el personal de trabajo.
hacerle entender de que el animal está de cierta forma para nosotros, porque la verdad que son animales súper buenos con nosotros, están para nosotros, pero nosotros los tenemos que cuidar. Y muchas veces Cuando no, uno eso ve, no pasa. claro, cuando uno ve imágenes o videos de, bueno, quien se puede calificar como un emblema en cuanto a la promoción de prácticas animal, como es la norteamericana Temple Garden, que estuvo en nuestra ciudad, bueno, aquí en Rauch, en la zona, en una gira hace algunos años atrás, bueno, uno ve ciertas instalaciones con caños, con un montón de material que dice, bueno, pasar de los campos que tenemos acá con tranqueras o con postes de madera, a eso es una cuestión muy, muy cara, ¿no? Poco económica, pero sin embargo hay prácticas que se promueven de bienestar animal con las instalaciones que tenemos y que pueden mejorar justamente también todo ese tránsito, incluso el trabajo de los mismos, de quienes tienen que estar con los animales. Muchas veces proponemos por ahí hacer un tambo robótico o hacer un freestall con cama de goma y quizás no lo podemos hacer, pero sí podemos bajar la fosa de nuestro tambo común, de espina de pescado, con brete, y ver que por ahí las vacas le ponemos la pezonera y se incomoda, ver que se bostean toda, otras cosas que hay para mirar que a mí me están diciendo, por ejemplo, que la vaca se incomoda cuando le pongo la pezonera, que tengo mucha recurrencia de mastitis, que un montón de conjunto de cosas que por ahí me pueden hacer sospechar que la rutina no es la adecuada, que le causa incomodidad a la vaca, que la máquina no me anda bien, que no me funciona bien, que no estoy haciendo los chequeos que necesito. Que son cosas que van a ayudar al bienestar animal. Yo tener una máquina que me funcione bien me va a ayudar a mi bienestar animal porque el animal está siendo ordeñado en condiciones. Tener un personal que entiende el tema, que es responsabilidad mía que entienda el tema porque yo lo tengo que capacitar, también es súper importante porque si el personal no sabe que el animal tiene memoria, que el animal tiene miedo, que el animal siente. Yo creo que tenemos que partir de la base de entender las cinco necesidades de los animales y de ver con lo que tenemos qué podemos hacer. Cuando vos hablas de las cinco necesidades de los animales, ¿cuáles son? Que no, lo que tiene que ver con el comportamiento, que no tenga restricción de su comportamiento normal. Lo que tiene que ver con la nutrición, que no le falte el agua y la comida, lo que tiene que ver con la salud, prevenir enfermedades, sacarle el dolor, lo que tiene que ver con el confort ambiental, esto que vos decías, te pasara un freestall, pero si yo tengo un ternero al rayo del sol en el verano, que ni siquiera soy capaz de ponerlo a la sombra, de llevarle 3 o 4 veces el agua por día, de procurar que no le falte ni el agua ni la sombra, y quiero pasar un freestall, o sea, pasa más que nada por un tema de educación. De si en invierno no tengo freestall, pero tengo rollo, le puedo hacer una cama de paja, le puedo poner una capita, le puedo poner un reparo, ya sea el que sea, hecho con silo bolsa, lo que sea, el animal, las condiciones que enfrenta ya son distintas. Y después de lo que es el comportamiento mental, de esto de que el animal por ahí se aburre, de que el animal o sea, tiene miedo, tiene hambre, que en realidad está todo relacionado. Ahora, claro, cuando uno le dice a alguien que está acostumbrado a la práctica tradicional, un gaucho de campo, bueno, hay que cuidar que el animal no se aburra, es posible que el hombre se largue a reír, pero bueno, eso también tiene beneficios económicos en la producción, ¿no? Claro, hoy en día, por ejemplo, cuando vos vas a un galpón que tiene robot, seguramente están los cepillos, no sé si los han visto, los cepillos esos que los animales se rascan, que le da confort que el animal, o poner en una recría pelotas grandes, o cepillos de escoba atado en un palo, cuando los animales están en lugares muy chicos, que van y juegan, se rascan, le da satisfacción al animal. Pero yo creo. A ver, por ahí, justo en los establecimientos que me tocó ver a mí y que uno por ahí se asusta cuando ve lo peor y es la memoria que se lleva, los recuerdos que se lleva, de si tenemos 35 grados de calor, vos no le puedes poner un ternero de 50 días 2 litros de agua nomás, fresca. Claro, eso es para una persona, normal, para un animal de 200 kilos ya no Claro, corresponde. claro. Estamos lejos, pero creo que capacitando al personal y haciéndole entender todo esto que yo te comenté recién, es el camino.
Muchas veces no tiene, a veces tiene que ver con infraestructura. Y a veces te van a decir, no, pero yo no tengo, no sé, por decirte algo, no tengo capas, viste, capitas para poner los terneros. Bueno, pero tenés rollo. O sea, algo, antes que nada, suma. Claro. Cuando uno se imagina, ¿no? Una producción donde se tengan en cuenta todas las condiciones de bienestar animal, uno supone que, bueno, si tiene una mejor atención en la salud, si tiene, bueno, una cobertura de todas las necesidades alimenticias y bueno, incluso el tema del agua, si pronto tiene sobre todo, uno se supone que va a terminar gastando menos en atención de la salud, que de pronto va a tener pronto un beneficio muy importante en esto. Y después, en cuanto a la producción de leche, ¿no? La experiencia que has tenido vos, que sé que has estado en varias empresas y establecimientos en la provincia de Buenos Aires trabajando, ¿se nota justamente ese rinde, ese cambio de rinde? Vos me estás hablando en cuanto a los insumos que usamos después por tener un déficit en lo que es bienestar animal. No, 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 con respecto a de pronto cuando se empiezan a poner en práctica estas maniobras. De pronto si se nota, si se repercute eso en la economía o en la efectividad de la explotación. Eso es completamente todo relación, porque una vaca mal alimentada, o sea, te. Una vaca mal alimentada no va a expresar todo su potencial genético de producir leche. Una vaca que no toma agua no va a producir la leche que tiene que producir. Una vaca que la rean con perros va a entrar al tambo y no te va a dar la leche que te tiene que dar. Un ternero que me ha tocado ver guacheras donde los terneros realmente están pasando hambre, porque muchas veces se piensa que dándole menos leche y dándole ración, el ternero está bien, y en realidad el ternero las primeras semanas lo que más necesita es la leche. Tiene que tener el alimento a disposición desde el día cero, igual que el agua, pero lo que más necesita es la leche. No podemos privarlo de la leche. Y menos privarlo, cuando hablamos de privar de la leche los primeros días, para darle más leche después, que ya el animal no convierte tanto y ya tiene la capacidad de consumir más alimento. Entonces, por ahí poder utilizar los mismos recursos, pero distribuirlo de diferente manera. Ese animal, por ejemplo, que en el invierno no le pusimos, no estoy hablando, ya digo, no estoy hablando de un galpón, porque estamos en otra dimensión, pero sí estoy hablando de una capita, de la paja, de darle la leche que necesita, de haberlo calostrado como necesita, porque es toda su fuente de defensa cuando un animal nace. Todo eso va a hacer que gane, primero que no se me enferme, por ende voy a tener que usar menos antibióticos. Segundo, que el ternero tenga una mayor ganancia diaria de peso, que algo que no tiene precio, que como profesional ir a una guachera y ver a todos los terneros con las orejitas paradas, esperando la leche, o cuando ya le dieron la leche, se ponen a comer el alimento y al rato se tiran, se acuestan. Vos vas a decir, hay un ternero muerto. No, está acostado, relajado, disfrutando. Impacta directamente en todo eso. Y yo creo también que impacta en esto o sea, cualquier situación de estrés, o sea, cualquiera de estas cosas de los cinco pilares que no estamos cumpliendo y al animal le causa una situación de estrés, a nosotros nos baja el sistema inmune y nos predispone a que el animal se nos enferme. Hay varias cosas a observar que de pronto tienen que ver con nuestra zona. Hace tiempo que bueno, vengo observando que cada vez hay menos montes, menos forestación en la zona, ¿no? Y cuesta que el productor resigne, no es mucho el terreno que tiene que resignar, pero que resigne parte de sus hectáreas para poner plantaciones. Es una práctica que incluso favorece la retención de agua, favorece el bienestar justamente de los vacunos. Porque tienen donde resguardarse del sol y del viento. Sí, yo creo que nos falta armonizar mucho con la naturaleza, entender que si bien somos productores y queremos producir todo lo que podamos, pero también tenemos que armonizar con la naturaleza y entender que si seguimos produciendo de forma desmedida, sin ninguna, sin respetar ninguna regla, va a llegar un momento que no vamos a producir más ni el alimento que necesitamos. La verdad que la Argentina es muy rica en eso y creo que lo tenemos que cuidar. Mariné, vos en un párrafo de lo que me contabas antes, tocaste un tema que, digamos, lo he escuchado de varios profesionales,
y no parece existir todavía una respuesta contundente de parte de los productores, que tiene que ver con el uso de antibióticos, ¿no? Y se viene trabajando tanto en antibióticos como antiparasitarios para poder cambiar las costumbres, ¿no? Hace poco entrevistábamos a gente de Fresa que está haciendo un estudio para demostrar la resistencia a distintos antiparasitarios y fomentar que se usen otros de pronto no sean más desconocidos por la población que está presente. También en los antibióticos sabemos que se ha creado unos altos umbrales de resistencia de bacterias y de virus, ¿no? A distintos antibióticos aquí en la zona. Bueno, con respecto a los antiparasitarios, he escuchado la misma recomendación. La realidad es que como profesional veterinario lo que recomiendo siempre es hacer un análisis de carga de cultivo de huevo, un HPG, porque de hecho, no sé, viste el Ivomec, que se habla de tanto resistencia en tantos lugares. Yo veo animales en establecimientos que están bárbaros y que digo, bueno, necesita una desparasitación. Los desparasitaron con Ivomec. Ah, todo el mundo dice que hay resistencia. ¿Qué hago? ¿Me agarro de que hay resistencia y le doy otro? ¿O junto 10 muestras de materia fecal las llevo al laboratorio que no sale nada? O sea, en relación a lo que gano no sale nada. Y en base a eso tomo una decisión. Porque si no, nos enfocamos a que tal medicamento tiene resistencia. ¿Pero en tu campo tiene resistencia? ¿O en la mayoría de los campos y en tu campo no? Entonces, tener un dato certero y arrancar desde ahí. Porque si no, vamos a ir llevando a que se genere resistencia a nosotros. Y Además, después. son medicamentos que tienen un costo que vale la pena invertir en saber si va a ser el efecto que esperamos. Porque hoy en día, comprar un tarro de ivermectina, por ejemplo, tiene un costo importante y bueno, Bueno, si pero hay después no tiene el resto. productores que por ahí, a ver, de nuevo te digo. Por ahí la falla viene en esto del bienestar animal, viene la falla de educar, viene la falla de la prevención, de la vacunación, del calostrado, y al momento de que nos aprieta la situación, demos antibiótico, compremos, y fue esta situación. ¿Te traigo un antiparasitario nuevo? Dale. No, no lo voy a dar. Primero voy a ver en qué situación me encuentro y después voy a ver si lo uso o no. Y no hizo falta usarlo. Porque yo también tengo que tener las herramientas y creo que tiene que existir en todos los equipos de trabajo de poder decirle a las personas que trabajan conmigo, mirá, vamos a volver a encerrar los animales, los vamos a volver a desparasitar porque estamos con este problema de resistencia. Lo que dimos no funciona. Y les llevo el papel y les muestro, ve el conteo HPG, no bajó nada, no. Muchas veces como profesionales estamos hablando sobre, yo te hablo de resistencia, pero te hablo de resistencia en el aire. La gente de campo por ahí no entiende. La gente de campo no entiende de que el balde con el que está dando la leche al ternero está limpio, pero no es que no tiene bacterias. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una muestra, le hacemos un cultivo, le mostramos, ¿ves todo lo que se desarrolló acá? ¿Y ves todo lo que esta leche no tenía antes porque estaba pasteurizada y no tenía microbios? Tenemos que tratar de llevárselo a la realidad y demostrárselo con prueba y después te puedo asegurar que se acostumbran a trabajar así, porque lo están viendo. Claro, y eso justamente te iba a preguntar, cuando a un trabajador de campos, que no siempre son los dueños del establecimiento, se les muestra estas cosas, de pronto las reacciones favorables son personas que están, bueno, acostumbradas a trabajar mucho en detalle, ¿no? Y de manera consciente, muy temprano en la mañana. Adoptan enseguida estas prácticas. Es un trabajo continuo, como es un trabajo continuo en donde el profesional tiene que encontrar la forma de transmitir y no perder la humanidad y la humildad. Porque yo entiendo cuando yo me acerco a un establecimiento que el que sabe es el que está ahí. El que sabe, mi mejor herramienta es que haya una persona todos los días ahí, que me pueda transmitir todo lo que hace y que yo pueda pasarme horas hablando con él y terminar de entender el sistema, porque él me lo va a contar. Y ser muy cuidadoso y siempre llevarle la muestra, es lo mejor. O hacerla entender, yo te hablé por un tema de los antiparasitarios por un lado, y los antibióticos creo que todavía no tomamos la dimensión de que no es solamente lo que le pasa al animal cuando usamos un antibiótico, si no tiene que ver con la salud pública, y yo creo que muchos profesionales nos debemos eso de asesorarnos, de investigar y de tener en cuenta la salud pública, la salud de nuestros hijos, de nuestros nietos el día de mañana, porque hoy en día, no, o sea, hay lugares en donde la penicilina es agua y la verdad que es
O sea, es horrible ver eso porque la penicilina es uno de los antibióticos más usados en circunstancias muy, muy feas para los humanos. Pero, o Entonces, sea, por ahí vos me decís, la penicilina es agua. ¿Qué significa eso? Que está muy diluida? ¿Cómo es eso? es agua desde el punto de vista de cómo se usa, de que no hay un profesional que intervenga y diga, no, no lo vamos a usar, no hace falta, no. Primero que esto empieza en el tambo, por ejemplo, a mí que me toca por ahí trabajar en crianza artificial de los terneritos y lo que es la calidad de la leche, y bueno, puedes usar penicilina porque sí, porque tiene diarrea, porque tiene neumonía, y le doy penicilina, y me olvido de que es la principal herramienta que tengo para combatir una mastitis. O no sé si la principal, pero muy usada. Y después me olvido de que es una droga muy utilizada en humanos. Y eso puede crear resistencia. Claro que sí, un mal uso de antibióticos en los animales que después sin querer termina en nuestro cuerpo nos puede ir acostumbrando a cierto nivel de ese antibiótico en sangre. Claro, eso es importante, ¿no? Y la verdad que yo por lo menos no había tomado conciencia. Porque nosotros cuando hacemos un tratamiento de mastitis, tenemos que, o cualquier tratamiento que se haga en un animal, tenemos que respetar un periodo de retiro para poder mandar la leche a la industria, ¿no? Siempre se respeta. La industria todos los días está viendo que no haya inhibidores. Primero, porque si es leche para hacer yogur y tiene inhibidores, no va a poder hacer yogur. Y segundo, quiero creer yo que es por esto de la salud pública, pero la realidad es que ellos buscan inhibidores, o sea, ellos buscan la dosis que inhiben el crecimiento de bacterias que ellos ponen en esa prueba. Pero capaz que hay una dosis menor que no se detecta y que siempre está. No lo sabemos. Y vos mencionabas que estas empresas, mencionabas a dos, que están, digamos, dando calificaciones y estímulos a aquellos que, bueno, tienen en sus tambos buenas prácticas de manejo. Sí, Aprocal está dando la certificación de bienestar animal. Se llama así Aprocal, y bueno, la Serenísima también hace algunas visitas viendo que se cumplan el tema del bienestar animal. Pero Así que bueno, bueno, hay mucho para trabajar. claro, bueno, pero justamente está bueno la discusión de esto y que se vaya poniendo en práctica, que se vaya incorporando, ¿no? El concepto, que es lo que nosotros tratamos de transmitir en este tipo de notas. Y después, bueno, están los profesionales para profundizar y para ver cómo se adapta a cada caso en particular. Sí, ver lo que como profesionales podemos hacer. Hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no. Hay cosas que es vivir luchando contra los dueños, contra los trabajadores, pero nosotros tenemos que tener la responsabilidad de poder educar y transmitir lo que hemos aprendido. Creo que para eso estamos con profesionales. Y yo siempre, más allá del bienestar animal, una de mis herramientas es que no todo necesita antibióticos. Yo siempre trabajo con cultivos, siempre trabajo, por ejemplo, me llama a preguntar con diarrea, ¿le doy antibiótico? Y me mandan una foto de la diarrea. Yo no puedo decir si vos le tenés que dar un antibiótico por una foto de la diarrea. Yo tengo que mirar al ternero, tengo que ver si tiene temperatura, si está deshidratado, si qué nivel de decaimiento tiene. Primero poder frenarle el dolor y después ver si necesita un antibiótico o no. Y lo mismo con las mastitis, hoy en día disponemos de lo que es cultivo en tambo, que no tenemos que mandar más las muestras al laboratorio, o sí, pero tenemos una herramienta más cercana que es poder cultivar en el tambo, y eso nos dice que aproximadamente el 50% de las mastitis no necesita llevarse un antibiótico. Ajá. Y Pero eso impacta en lo que es la producción, porque vos una vaca que le pusiste antibiótico y que no la necesitaba, la tenés más tiempo en hospital con descarte de leche, a su vez gastaste el antibiótico y a su vez no sabés qué está tratando, le estás haciendo siempre el mismo antibiótico y hay agentes que necesitan otro antibiótico o necesitan un tratamiento extendido o entendés más de lo que estás tratando vos. exactamente, bueno, y ahí hay que acudir al veterinario, exactamente. Bueno, Mariné Rabainera es nativa de Rawson, estuvo estudiando en Tandil, después se hizo un largo recorrido, ahora bueno, creo que está por Arico, dentro de un poco te vas para otra zona, Cañuelas, ¿no? Si no No, entendí estoy en bien. Cañuelas y me voy Y para Areco. Arico, bien.
Y bueno, entendés sin duda mucho más que nosotros. Está bueno el trabajo que se hace de fomentar, de informar, de dar a conocer este concepto de aplicar bienestar animal en los establecimientos, que también va a redundar en un buen rendimiento de los animales y una mayor eficiencia en la producción. Exacto, y ser conscientes de que son animales y que sienten y que tenemos que estar a nivel de ellos. Es la realidad. Muchas veces estamos muy por debajo. Muchas gracias, Marine, por la Bueno, muchas gracias.